Por eso me ponen lo comía. ¿Se acuerdan de lo comía? Bueno, hoy estamos con programón. Tenemos un invitado de lujo que estábamos recordando fuera de cámara. ¿Hace cuántos años nos conocemos? Docente universitario, pero está innovando con esta clínica literaria. Hoy tenemos con nosotros en Saber Comer al licenciado Osvaldo Olivera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Yo te quiero decir, profe, no sé por qué, Osvaldo. Osvaldo, sí. Bueno, te cuento algo. ¿Por qué te saludan todos ahí? Porque vieron una cervecita ya tan temprano. Sí, y ese es el desayuno permitido. El permitido vamos a hacer hoy en Saber Comer. Ya tu club de fan, todos tus alumnos de una prestigiosa universidad ya así están es. Pidiendo data, que tiremos mensajitos. Saludales ya para quedar bien. Saludos a todos y a todos mis alumnos de los diferentes lugares donde doy clases. No doy en un solo lugar, pero a todos y a los muchas generaciones de alumnos que ya he tenido y he formado. Así que a todos, muchas gracias por estar, por verme, por compartir un poquito conmigo. Ay, y a mi princesa hermosa de mi corazón, Ivanita, que ya está trabajando a full. Así que besos especiales para sí, vos. Sí, para Ivana, para Rodri también, todos, a todos los alumnos. ¡Un aplauso! ¡Universitario! Me encanta. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Tanto tiempo? Tantísimo tiempo, ¿verdad? Patricia, mucho tiempo. Decime que sigo hermosa y joven. Idem. Pero... sí, desde la última vez que nos vimos estabas igualita o mejor. ¿Viste? Disculpame, señora, gracias. Profe, ¿qué es esta innovación con la clínica literaria? Me encanta, ya el nombre no ya me gusta. Bueno, voy a tratar de ser así rapidito. La Clínica de Exploración Literaria es un emprendimiento, una alianza que hacemos con el espacio Soho, que es un espacio similar a los que hay en otras ciudades y que se quiere implementar también acá en Asunción específicamente. Sí. Y mi escuela literaria, ¿puedo decir el nombre o no puedo? Sí, claro, por favor. Yo tengo una escuela literaria de hace unos años ya, está bastante mejor, se llama la Escuela Literaria Colofón. Sí. Y en la Escuela Literaria Colofón lo que hacemos anualmente es un taller largo y talleres más cortos. Entre esas cosas está el cine club y está también los tours literarios y está el círculo literario, es decir, donde leemos y compartimos cosas. Claro. Hacemos citas y ideas con un libro, actividades como que no hay cotidianamente en Paraguay. Sí. Y lo que nos decidimos hacer con la gente de Espacio Soho en Asunción es un espacio sensorial, porque todos tuvimos castellano, literatura en el colegio, en la universidad, y lo que ocurre es que nos enseña así como muy memorísticamente, y lo que queremos hacer nosotros es un espacio sensorial, donde todos los sentidos entren en juego cuando nosotros estamos aprendiendo algo de literatura. ¡Qué espectacular! Me encanta eso. He basado también en cosas similares que se hacen en otros países y tener esta oportunidad en Paraguay me parece fantástico poder tener eso de hacer talleres, capacitarse y también innovar en la forma que tradicionalmente tenemos de leer, ¿verdad? Ok, eso sí, o sea, tal vez, o sea, no es un modelo que
traemos de otro lado. En realidad es una experiencia construida sobre nuestra misma sociedad. Yo quiero romper algunos tabúes que hay. Entre esos tabúes está el paraguayo no lee, o sea, el paraguayo, la paraguaya no lee, y yo le digo, es mentira. Mentiraza es, cada vez hay gente que lee más, que lee mucho, que lee mejor. En soportes digitales hay muchísima literatura paraguaya también, así que es mentira. Yo desde el 2017 hasta ahora, en el inicio de 2022, más de 150 personas pasaron por mi laboratorio, así que estamos vinculados al laboratorio. Y en los tours literarios, o en el círculo literario o el cine club, que hacemos películas basadas en libros, no sé, 600, 700 personas más o menos. Así que es el primer tabú que yo quiero romper, que la gente se anime, que la literatura vista de otra manera es una experiencia de vida y que sirve para todos. O sea, no es así la raíz cuadrada o la tabla. La matemática también sirve para todo, pero lo que quiero decir es que nos enseñan de esa manera, así como algo impuesto, y es mentira. Es una cosa coloquial, es vivir. Exacto, y me encanta eso que decís, porque estás hablando de estadísticas y de una realidad propia que la vivís vos porque estás inmerso en ese mundo. Claro, ¿verdad? Claro, sí. Y eso es muy importante. ¿Cómo lo capta la sociedad en general? ¿Tenés más adultos, tenés más jóvenes? ¿Cómo, o hay una diversidad o hay preestablecido una edad en la que ustedes, autorizan, para decirlo de alguna manera, que la gente vaya a tener esta experiencia? Yo creo que, por mi experiencia, el mercado en Paraguay de la literatura es mayoritariamente femenino. Mira. Sí, hay más mujeres, así de 10, 7 son chicas y 3 son muchachos, pero mayoritariamente son chicas las que les gusta la literatura o están más vinculadas a la literatura. Y en un rango de edad que va así, el rango fuerte, entre 24 y 35 años aproximadamente. Después, un poquito menos, así desde los 18 hasta los 24, hay mucha gente que está entrando para leer. Y también hay personas por sobre ese rango de edad, más adultas, 35, 45, 35, 50, que ya tienen la experiencia. Pero en ese sentido hay como no es quiebre, sino hay una diferencia. A la persona que tiene 35 años, un poquito más, le gusta el libro impreso, el papel. Y tiene que tocar. Sí, tiene que tocar, si el papel quiere. Y a las personas que son más jóvenes, le gusta mucho, o sea, disfrutan de igual manera el libro digital, o sea, la literatura en soportes digitales, pero eso no quiere decir que no quieran el libro, porque, qué sé yo, Rupi Kaur, que es una escritora india, genialísima, ella, por ejemplo, publica todo en digital. Y cada cierto tiempo lo que hace es reunir todo lo que publicó en digital en libro impreso. Y eso es bestseller, se vende así 10 millones de libros. Entonces, ¿cuál es la relación? Si algo ya está publicado en digital, para que después vos quieras comprar el libro. Es porque es un objeto de colección, es totalmente el libro. O sea, el libro sigue siéndose. Te diré que está como ¿cómo se llaman esas monedas ahora que se compran? Hoy vale muchísimo, y sobre todo con el prestigio que tiene la escritora, ¿verdad? Sí, no, y tiene ese valor de colección. Es como, qué sé yo, a las chicas que le gusta coleccionar Barbie. Las chicas que le gusta coleccionar Barbie, vos no le podés decir, o sea, no es lo mismo que tenga un afiche de 5x5 de Barbie que tenga la Barbie. Exacto. Y así mismo es, o sea, el libro uno puede disfrutar, puede ver, pero el objeto de colección, ese libro palpable, ese todavía nos tenemos como metido en nuestro ADN todavía, el libro de hoja impreso tiene ese valor de colección. Qué espectacular. ¿Cómo se ensambla, teniendo en cuenta lo sensorial, cómo ensamblan ustedes el tema de la comida? Porque, bueno, sabemos primero por nuestra especie, la especie más evolucionada, que tiene que ver con la diversidad de lo que comemos. ¿Cómo ustedes van insertando eso en esta clínica? Yo creo que más bien en esta clínica es una experiencia personal. Yo no voy a cocinar en la clínica, ocasionalmente hoy voy a cocinar. Hoy vino para nosotros, entonces, inédito. Inédito, vamos a ver qué sale, si es que no quemo todo. Pero a mí me gusta la cocina, y siempre que organicé el cine club o el círculo literario, ya venía haciendo picadas y compartidas, ese tipo de cosas, y sentí
que la gente disfruta más cuando hay algo coloquial, es decir, cuando yo le cuento una historia y puede, puede comer algo, puede tomar algo, entonces se hace como esa transferencia sensorial de el olor, el tema, el sabor de la comida, compartir, etcétera. O sea, aparentemente eso le gusta a la gente. Entonces, en la clínica va a cocinar Yamil Judith. Le conoces, un saludazo a Yamil Judith, un conocidísimo diseñador de moda. Y amigo desde hace años. Entonces, con Yamil, él va a cocinar. Él hace comida vegetariana. Yo no voy a hacer comida vegetariana hoy. O sea, voy a casi vegetariana, pero eso no es en tela juicio porque yo también disfruto de mucho de la comida sin carne. Y hay diversidad. Y hay diversidad, es todo para todo. Pero Yamil sí es vegetariano, entonces vamos a comer una comida vegetariana diferente. Una comida muy, muy sabrosa. Porque ese es el otro tabú, ¿eh? Que la gente dice, hay comida rica y hay comida fit, por ejemplo. Vos estás nutrición, te dices, o sea, hay comida rica y está la comida para la dieta, que nunca es rica. Y con Yamil quebramos un poco ese tabú de que la comida vegetariana no es solamente lechuga. Porque la gente tiene ese concepto de comida vegetariana y voy a comer pasto. Y es mentira, o sea, hay un montón. O no soy pajarito. Ese tipo de cosas. Y entonces él sí va a cocinar una comida muy, muy buena, una comida vegetariana así de altísimo nivel, una cocina de autor. Los dos tenemos una influencia muy fuerte en la comida oriental. Van a ver que cuando yo cocine, por ejemplo, me gusta cocinar en wok, me gustan los cortes orientales, me gustan estuvimos las fajitas. Estuvimos mironeando, y colores, diversidad. Colores, y con Yamil tenemos ese gusto por similitud por la comida oriental. Los dos hacemos buena comida oriental. Qué espectacular ese ensamble, me parece fantástico. De hecho, bueno, obviamente que ayuda que soy nutricionista y me llamó muchísimo la atención porque yo te digo que vos tenés que preparar, yo ya te estoy tirando acá una idea, vos tenés que preparar un taller que sea exclusivo para nutricionista, la que se cree. Pero ¿sabes qué? Porque me parece hasta necesario romper primero tabúes, mitos que ya están obsoletos en esta sociedad actual. Los nuevos paradigmas de la nutrición ensamblan mucho el tema de la comida vegana, vegetariana, cuidado del medio ambiente. Así que yo creo que hasta estaría espectacular poder lograrlo tipo temático en base también a lo que se inscriban. A lo que es, claro, porque la cocina que vamos a hacer no es una cocina que va a ser disociada del tema que hacemos. Claro. En las 4 semanas que vamos a estar, que vamos a hablar de Gabriel Casaxia, escritor paraguayo que cuenta todas sus historias en Areguá. Vamos a hablar también, o sea, vamos a hacer un análisis de las letras de Maneco Galeano. Un capo, la chuchi, el ejecutivo, la chuchi, etc. Vamos a ver también un corto de Martín Crespo que se llama Opaco, que se grabó hace ya unos años en stop motion. Es una cosa muy, muy genial. Y la última sesión, vamos a irnos hasta Areguá, a una posada muy, muy linda, donde también la dueña de la posada es vegetariana y también cocina vegetariana. Entonces, la cocina que hacemos tiene una relación semántica con lo que nosotros estamos tocando. Es decir, cuando yo voy a hablo de Gabriel Casaxia y de la babosa, los exiliados, el guajú, etc., es porque yo voy a usar, es lo que voy a hacer hoy. O sea, voy a usar una comida internacional, pero con un toque de ingredientes nacionales. Entonces, así como una fusión entre lo que nosotros estamos viendo, escuchando y saboreando al mismo tiempo. Claro, y algo familiar, pero innovado en algo que puede llegar a despertar algo que antes no, ¿verdad? Desde el sabor, el olor. Cuando hacemos cine club, yo te voy a dar, hice un cine club de una película de Subelia muy conocida, se llama El lado oscuro del corazón. Y en El lado oscuro del corazón, como es muy porteña la película, entonces hicimos fainá. Qué rico. Hicimos fainá, tomamos moscato, o sea, así una comida muy, muy propia, muy, muy porteña. De hecho, hay una música, hace moscato, pizza y fainá. Moscato, pizza y fainá. Que cuando vimos la película, entonces le mostramos así, el fainá es de garbanzo, lo que sé yo, y hicimos la relación entre lo que es una película muy, muy porteña y lo que se come en Buenos Aires. Me encanta
y ya te cuento que estamos ansiosos. Yo te digo que hoy estoy de asistente. Ok, perfecto, sí. Pero bueno, si tengo que cortar una algo, te voy a ayudar. Sí. Tampoco voy a estar ahí pintada, al óleo, ¿verdad? Pero me encanta esto que estás haciendo, apoyo totalmente. Y para inscribirse, ¿cómo va a ser el tema de esta experiencia? Pueden buscar en las redes sociales Espacio Soho, S-O-H-O, así. Exacto. De Small Office, Home Office. Sí. Pueden buscar Espacio Soho y están los espacios para inscripciones. Tenemos cupo limitado, Espacio Soho es relativamente pequeño. Sí. Y por cuestiones del protocolo sanitario, no podemos estar muchas personas, tenemos que mantener el espacio físico, la aireación también, tenemos que prever, así que ya consideramos todo eso. Exacto. Porque ya hicimos experiencias anteriores donde de una u otra forma, qué sé yo, ya sabemos cómo se maneja los utensilios, qué sé yo, cómo no mezclar las copas, usar el mismo palito, ese tipo de cosas para que la gente tengan la seguridad de que estamos cuidando y cumpliendo los protocolos sanitarios. Me encanta, qué temazo hoy, y ahora viene la receta. Así que nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con Osvaldo. Ok. Se aman, se pelean, se vuelven a amar. En Universal, viene la noche, bocado, pizza y baila. Comer con Osvaldo Olivera, que ahora viene la mejor parte. Exacto, sí, ahora vamos a cocinar. Ahora vamos a cocinar, y como todos los días, ahora podés descargar desde tu smartphone, porque va a aparecer en pantalla el código QR de la receta del día de hoy, exclusiva de ustedes. Exacto, sí. Porque eso hay que decirlo. No, yo creo que exclusiva para ustedes. O sea, hicimos comida para ustedes. Me encanta. O sea, receta para saber comer. Para saber comer, me encanta. Y ahora voy a leerte los ingredientes de la receta del día de hoy. Ok. Para el gramajo de mandioca, shiriru, ese es, ¿verdad? Mandioca, gramajo de mandioca. Gramajo de mandioca, 200 gramos de mandioca previamente hervida. Para crotones, 2 huevos enteros, 50 gramos de jamón serrano crudo, 100 gramos de queso paraguay o criollo, 50 gramos de queso rallado, cebollita de hoja, rúcula, especias, sal marina, aceite de oliva o maíz a gusto. Para las fajitas de carne vacuna con salsa beso de Judas, para las fajitas necesitamos 200 gramos de carnaza negra o rabadilla, 150 ml de cerveza negra, 150 ml de salsa beso de Judas, especias, sal marina, aceite de oliva o maíz a gusto. Para la salsa, 50 ml de salsa de soja, 100 ml de miel negra, melaza, 100 ml de ajíes, especias, sal marina a gusto. Para las brusquetas de sopa paraguaya con pesto y... Menta y. 150 gramos de sopa paraguaya cortada en fajas, 150 gramos tendría que ser ahí de menta y... 100 gramos de queso rallado, aceite de oliva cantidad necesaria, 50 gramos de albahaca fresca, 15 gramos de hojas de menta o hierba buena, 3 dientes de ajo, sal marina, nuez mariposa a gusto. Y la bebida, Aloha con base de té verde, un sobre de té verde, 1 litro de agua mineral, 3 limones y 300 ml de miel negra. ¿Qué nivel esto? Les explico, gramajo, sí. Gramajo es una comida muy propia del Río de la Plata también. Es una comida que se consume mucho en Montevideo. Montevideo bien. Es así como muy, muy normal que se consuma. Que se coma gramajo. Gramajo es básicamente la papa frita que sobró. Exacto. La papa frita que no sobró el día anterior, de lo que sea. Que ya nadie quiere comer. Que ya nadie quiere comer, se tira en una sartén. Y eso se salta con cualquier cosa, o sea, con mortadela, con carne, con huevo, con queso, con lo que haya. Se salta y se coloca una bandeja, eso es el gramajo. Una comida de origen italiano, muy propio de Montevideo o de Buenos Aires. Solamente lo que yo voy a hacer con el gramajo es reemplazar la papa frita Exacto. por la mandioca.
Típica de nuestro país. Típica de nuestro país. O sea, lo que voy a hacer es voy a reemplazar la papa frita por mandioca. La mandioca está previamente hervida. Cortamos en cubitos, en crotones, se llama así, en cubitos. Salteamos con aceite, con especias. Después le tiramos huevo. Bien. Y al final le tiramos lo que es la rúcula y un poco de cebollita en hoja. Ajá. Para que haya siempre ese equilibrio entre la fritura y la verdura que hace que no tengamos acidez. Porque, exactamente. Sí, la fibra y aparte aportamos vitaminas, minerales, así pum para arriba. Prendo ya esto entonces, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar, Ok. Viste que cada cocinero pues le conoce a su cocina, por eso yo... Claro, sí, prende vos porque si no yo voy a... Y el aceite de oliva. Bien, oliva. Aceite de oliva. Exactamente. Me encanta esto. Aprovecho para decirle a todos, recordarles que estamos en la primera y en la mejor escuela de cocina del país, en el Instituto Gastronómico de las Américas, en el IGA. Así que si querés estudiar, hay talleres, hay cursos cortos, largos. Así que vení y estudiá acá en el IGA cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Te estoy mirando. ¿Qué necesitas? Algo para... Para revolver. Ok. Sí, un miserable, por ejemplo. Sí. Ay, miserable. Ahí está. Bien. Perfecto, un miserable. Un miserable, sí. Y ahora esperamos un touch más. Un touch que se caliente porque esto tiene, porque... Exacto, sí, tiene que estar bien caliente bien el aceite caliente. Para lograr que no absorba tanto nuestra mandioca y se quede toda media... O si no vamos a comer aceite y no mandioca. Exacto. Eso es muy importante para los productos que tienen mucho almidón, como la papa, la batata, la mandioca. Son alimentos que tienen mucho almidón, entonces la técnica culinaria es dejar que el... aceite se caliente mucho. Sí, que la sartén y, y el aceite se estén bien caliente. Cuando está bien caliente, me encanta. Tiramos y no absorbe Dejan ustedes, o sea, el encargado de esto sería Yamil, sí, ¿verdad? Yamil. Bien, Yamil. Perfecto. Y Yamil va a hacer exactamente lo que yo hago. O sea, yo voy a estar hablando, o sea, voy a estar explicando ya. Claro. Y Yamil va a estar cocinando, por lo tanto, la gente va a oler el olorcito de... Sí. El olorcito de que se cocina, pues yo le decía de todos los sentidos, o sea, desde ver, oler, tocar, comer, saborear. Sí. Entonces, asociada a la historia que yo voy a contar sobre en el primer encuentro sobre Caxaxia. Ahí parece que ya está. Sí, estamos. ¿Le echamos la mandioca? Exacto. Me encanta. Qué suerte que te gusta la cocina también. No es que lo estás haciendo tipo obligado. No. Me gusta. Sí. Me gusta. Ya dije varias veces que si por ahí me echan de toda la universidad de donde estoy, voy a abrir mi me encanta. Choripán literario y entonces Me encanta. Sí, vamos a hacer varios. Vamos a hacer el choripán literario. Viste que te limpian de la universidad y vamos a tener cómo sobrevivir. Tenemos la sal. Sí, me encanta, bien medido, me encanta eso. Y esperamos que esto esté doradito. Doradito. Yo hace, básicamente yo soy diseñador y antes hacía... Sí, hablamos de todo menos de todo, cierto, es diseñador, señora. Y antes hacía publicidad a un súper muy conocido de Luque. Sí. Y tenía que hacer esa publicidad de las ofertas de la semana. Claro. Horrible, un trabajo que no es muy interesante. Me encanta, re sincero. Sí, y la señora, dueña, siempre me decía, ¿sabes que Osvaldo no me gusta la foto de la mandioca? Yo le decía, señora... La mandioca ponemos pelada y es fea, con cáscara es fea, cortada larguita es fea, la mandioca es fea, nomás veo, señora, no va a salir nunca bien una... Me encanta esa anécdota, pero qué rica la mandioca, a mí me encanta. Sí. A mí me encanta, y bueno, y acá que reemplaza el pan, porque viste que... Y acá ponemos un poco de ajo, ajo en polvo. Me encanta. Sí, vi que hay varias cositas, ajo en polvo. Esto es curatú, o sea, es semilla de cilantro o curantú o como quieran llamarle. Sí. Que también le otorga muy, muy rico sabor. Sí. No usamos mucho nosotros en Paraguay, nos gusta más la hojita del cilantro o el curatú. Sí. ¿Qué ahora? Esto es... no es moscada. Sí. Ay, perdón. No es moscada. Sí, no es moscada. Bien. Y esto es curry. Curry.
Curry que en Paraguay también es más normal que venga el curry en polvo. En polvo, sí. Pero el curry más rico es el que viene en pasta. En pasta, sí. Así mismo. No sé si puedo más hacer, concentradito. Sí. Sí, se van en el mercado donde están los coreanos, sí. La despensa de los coreanos. Ahí van a encontrar... Ahí encuentra todo, señora. Sí. Vaya al... En el mercado van a encontrar el curry en pasta, que es una locura. Si sí. Echan un chiquitito y dices, pasa. Sí, espectacular. A otro nivel, ¿ver? Y ahí ya más o menos... Sí, va tomando colorcito. Va tomando colorcito. Le ayuda el curry. Sí. Que le ponemos. Yo tengo también por acá un poco de páprica. Ay, me encanta. Vos sos de los míos, porque acá siempre me dicen muy picante, muy picante. No, la páprica no es picante, eso. No, ya sé, pero te digo nomás que utilizas muchas especias eso sí, y cada una le otorga su saborcito. Un saborcito diferente. Es especial. Esto es, también es una pimienta, o sea, son tres granos diferentes de pimienta. Sí, me encanta. Bien. Un poquito de pimienta, exacto. Sí. Tengo miedo de hacer así porque tengo miedo que huele todas las mandiocas por... Vos sabés que yo también soy sí, de la vieja escuela y por eso estoy haciendo así. Sí. Me sale, pero estoy en casa me sale. Claro, claro. Sí, o sea, también en la casa. Sale, pero todo acá... con vueltita, pero acá que yo veo que me están grabando, puede ser que termine por todos lados ahí. Entonces, una vez que está bien doradito sí. Esto, entonces le ponemos dos huevitos. Bueno, vamos a romper aparte los huevos, pues yo siempre le enseño a mi... Por si no querés. ¿Te los sí, rompo? Sí. Yo soy especialista. Romper los huevos. En romper huevos. Sí. ¿Lo vas a batir un poquito? No. Ah, directo. Sí, ok, así. Pones ya uno y te rompo el otro. Eso. Ay, ese ruidito luego ya es. Y ese es el chirirí. Ese es el chirirí. Ah, es la onomatopeya de la fritura, pues. Ah, eso, por ejemplo. Mira cómo se ríe. Cómo se ríe mi camarógrafo porque nunca. Ay, sabes que estamos para aprender, todos los días aprende algo nuevo. Wow, que ellos sabían, sí. Se agrandan nomás, no sabían tampoco. No sabían tampoco. Y esto es según el gusto. Sí. Hay gente que le gusta el huevo así como más crudito. Sí. Hay otro que le gusta bien cocinado. Bien cocinado, la yema. Sí. Y muchos sí. Van a decir, lo que vos estás preparando es mandioca chirurú. Sí, es mandioca chirurú. Sí. Pero tuneado. Tuneado. Gourmetizado. Claro. Con algunos toques. Sí. Glamorosos. Glamorosos que se le hace sí. Se le hace. Entonces no es que yo no sepa hacer mandioca chirurú y le esté cambiando el nombre. No me refiero a eso, es solamente lo que quiero reemplazar, es la idea del gramajo. Sí. Del gramajo porteño y montevideano sí. Por una receta que incluya cosas más nuestras. Claro, me encanta. Me sí. Encanta. Y esto para mí ya está. Bueno, lo ponemos acá. Sí. Ahí. ¿Qué? Directo. Sí. ¿Querés directo? Todo? Sí, sí, ah, sí bueno. Directo. Cuando le ponemos directamente ahí. Sí. Entonces. ¿Esta sartén la usamos de nuevo? Sí, sí. Ah, bueno. Voy a lavar, señora, ya vengo. Vamos a lavar ya todo. Le tiramos un poquito de queso paraguay. Sí. Vos seguí, Osvaldo. Que todos están atentos a la jugada. Sí. Un poquito de queso paraguay. Eso siempre, así como el arroz quesú, por ejemplo, cuando preparan, se le echa al final. Sí. O sea, apagan el fuego y ahí se le echa. Y mi queso rallanito en la ladera. Ladera. Sí. Bien ahí. Y le vamos a poner un poco de cebollita en hoja. ¿Dónde estarás? En el freezer, Patricia. ¿Sí? En la parte de arriba. Ah, pues, ahí está. Che, abrí la ladera y me saludaron varias cositas interesantes. Hace rato ya vi. Sí. ¿Querés que te raye esto encima? Al final. Ah. Es el toque final. Ah, el toque, ok. Bueno, yo ya te saco entonces. Y le ponemos un poco de cebollita. Ay, sí. Amo la cebollita de verdeo, me encanta. Cebollita de hoja. Hey, cebollita de hoja o cebollita de verdeo. Sí, me encanta. Yo estuve en México y no me acuerdo cómo le llamaban, pero era completamente de otra. Ay, vos sabés que acá vino la mexicana. De paso le mandamos un beso, pero no me acuerdo cómo le dicen. Le dicen pero, completamente diferente. Sí. Ay, casi... Ya sos mi mejor amigo después de eso que acabas de hacer, porque acá me tientan, pero le queda espectacular. Y esto es queso rallanito, queso sí, rallado, sí. O sea, queso sin rallar. Sí. Y vamos a usar... Directo. Esto es el conocido cáscara negra, sí. Es el más durito, cáscara roja, sí. Es un poco más blandito, así que si le gusta el queso, así como más
blandito, compren el cáscara roja y si quieren así el sardo, el bien madurado, duro, bien madurado, el cáscara negra. Bien ahí. Y entonces le tiramos. Espectacular. Qué rico. Ese puedo elegir ya yo para mí porque acá claro, claro. Ya hay gente para compartir. Este no vamos a compartir. Se vende, se vende. Este le digo que puede ser un desayuno, ¿eh? Sí, ojo. Sí. Ojo. Bien. Perfecto. Y listo. Muy bien. Este es el primero. El primero. Es gran majo de mandioca. Exacto. O mandioca chirurú, pero ligeramente más... Gourmetizado. Más gourmetizado, sí. Bien. Es como quieren llamarle, pero en honor que... Ahora vamos a hacer el segundo. Ajá. Perfecto. Este voy a poner un costadito, ¿verdad? Sí. Nosotros acá. Yo te digo que mi productora nomás es plus cuan perfecta y le tipo le... Se pone nerviosa cuando hay muchas cosas, pero vos dejá ahí porque vos sos el invitado, pues a vos no te va a retar, claro, a mí no me, ella me reta. Y ella... lo que voy a hacer ahora son unas fajitas, unas fajitas de carne, es un corte muy popular en México, el cortar la carne en tirita, en tiritas largas, que se llaman fajitas, de la carne que sea. Yo escogí, esto es rabadilla. Entonces acá vas a cortar, mira. Sí, ah, ok. Para que ella sea feliz. Esto es rabadilla. Sí. Y lo que hago es hacerle así un rollito. Ah, mira. Muy buena técnica. Le hacemos un rollito, entonces ahí le cortamos la fajita. Exacto. Espectacular. 5 o 7 milímetros, porque si es muy finito... Sí, va a quedar todo... Va a quedar todo muy mal. Muy seco. Y si es muy gordito, no se puede comer de una. Exactamente. Bien. ¿Cómo? Ese es mi caso, así cuando son medio gorditos... No se te puede comer de una, ¿verdad? De a poquito. Muy bien, me encanta la técnica esa. Y aparte es una carne tierna. Es una carne tierna y magra. Sí. Bien magra. Totalmente. Sí. ¿Le pongo ya el aceite de oliva? Sí. Entonces se queda así, se queda una fajita. Sí. Una fajita, porque como yo le decía, somos con Yamil, que es el que va a cocinar, somos muy, muy de la comida oriental. Sí. La comida oriental está pensada para agarrar con palito. Entonces, exacto, nunca van a encontrar pedazos grandes de... Decime que sabes usar los palitos. Sí, claro que sí. Yo no puedo. No lo logro. Mira, acá tengo uno para mi pelo nomás. Podemos probar y después te ponemos otra vez. ¿Verdad? Así, ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Y esto le tiramos. Sí. Espectacular. ¿Dónde eso, estaba tu...? Allá está la... espera, que le lavo. El miserable. El miserable. Ahí está. Señor. Me encanta. Ahora estamos ya en el segundo, la fajita. En el segundo, la fajita, sí. Sí. Dejamos que se dore un poquitito. Sí. Y al mismo tiempo, otra vez le ponemos... Ahí está la cucharita... Cucharita para las especias, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, la sal un poquitito. Sí. Me encanta. Un poco de sal. Y otra vez voy a repetir. Sí. Voy a ponerle un poco de curry. Curry. Un poquito más que el otro. Bien. Este también le va a otorgar, más allá del sabor, un colorcito. El sabor, sí. Así, bien, recomendación, si están haciendo asado, sí, y quieren que les salga ese asado de foto. De foto. Pimentón. Pimentón, sí, curry. Y entonces eso le da una tonalidad más linda al asado. Sale mega espectacular. Sí, esa foto para la foto. Ay, tenía como diseñador, tenía que tirar también su tip. Claro, pero claro, ya que estamos tirando facha, yo te digo que estoy vestida como todos los días en Saber Comer por Chela Boutique. Gracias, Chela. Mira, me hizo este vestido. No, me lo hizo ella. Me lo elegí yo. Todo con frutas, verduras. Estoy hecha una nutri con todo hoy, ¿eh? Así que gracias, arroba chela-boutique, entra y mira todas las una top prendas. Nutri. Ay, una gracias. Top nutri. Y acá le echamos cerveza negra. Ay, es el que estaba cerveza, mirando. No, todo no lo que estaba mirando, la cerveza va a sobrar. Va a sobrar. Sí, va a sobrar. El permitido. Sí, es el permitido de las 8 de la mañana. Sí. Y abrimos esto. Sí, no. A vos, sí, sí, a vos. Para vos. Abrimos y le echamos cerveza negra. La cerveza negra tiene usualmente café y otros ingredientes. Aromatizantes. Y lo que ocurre es que el sabor que le deja es genialísimo. Solamente que como consejo, nunca tapen.
Aclaro. No hay que tapar para que se evapore el alcohol. Si ustedes tapan, entonces el alcohol no se evapora. Claro. Y después comen y tiene ese sabor a alcohol. Es así como el choricito al vino, si hacen tapado, claro, tiene gusto a vino y sinceramente no es rico. Claro, pero la idea es que se evapore. Que se evapore y que le quede el sabor a los ingredientes que tenía el origen. Porque ya me dijeron también, eso es cosa de borracho cocinar. Yo le digo, no, no es cosa de borracho, lo que ocurre es que se evapora el alcohol, claro, y se queda los ingredientes nada más, se queda me el sabor encantan. De... Me encantan. Aparte acá hay muchas cervezas nacionales, ¿eh? Ahí sí, pueden hacer sí. con cerveza rubia también, sí. o sea, o la que se le ocurra. Solo que yo les digo, como la cerveza negra es un poco, tiene más sí, cuerpo, tiene más un cuerpo. Poco de café y otros ingredientes, sí. el sabor que lo otorga es muy, muy rico. Me mientras, encanta. Mientras se diluye esto, podemos hacer la salsa beso de Judas. Ese beso de Judas, ese es lo que quiero. Ese es lo que querés. Sí. Bueno, Vos decime sí. lo que necesita, este limpio. Ese, limpiar un poquitito. Bien. La salsa de beso de Judas es una salsa bastante simple. Sí. Lo que veo que no traje es la salsa de soja. Espera. Lo pedís, lo tenés. Perkins. Pero si no hay, no importa. A ver, vamos a mirar si no hay por acá. En esta heladera pueden suceder cosas extrañas. No. Pero... De por ahí solucionamos. De acá yo ya estoy viendo. La salsa de soja. Sí. Vamos a preparar primero el pesto entonces. Dale. Mientras se reduce sí. nuestra... Sí. El pesto es una salsa de origen italiano, muy, muy conocida. Sí. Okay. Esto es de sí, no, rojo. Espera. Yo, viste que cada uno, cada tiene este su... como la guitarra que... Por favor. Por favor, te pido. Ni yo no voy a saber abrir con ese. Está muy duro. Voy a decir que ese... Pasa que es demasiado linda ya tu bolita. Ya, oye, es un hambreno mi el pesto es una salsa italiana muy fácil de preparar. Voy a preparar sí. poquitito nada más para que no... Bueno, para no exagerar. ¿No querés gastar tus insumos? No. ¿Soy yo? No, porque... Bueno, yo... Esto es albahaca. Sí, fresca. Albahaca fresca, sí. Hay varios pestos. Hay sí. el pesto rosso. Sí. Se prepara con albahaca morada. Sí, riquísimo. Y al pesto rosso también se le coloca los chiles, los ajíes. Chiles. Y hoy acá voy a preparar el pesto normal. El tradicional. El tradicional. Que recorre el mundo. Sí. Amado por pasión de multitud. Exacto, sí. Es albahaca. Sí. Ajo. Sí. En Italia usan piñones. Piñones, sí. Sí. Pero en Latinoamérica se popularizó usar ajo en vez de los piñones. Bien. Y lo que yo hago es colocarle un poquitito de mentaí o hierbabuena. O sea, sí. ¿Es lo mismo? No, la hojita, esta es una hojita alargadita. Sí. Y la hierbabuena es como más redondita. Como más redondita. Y tiene así como gamuzadito. Sí. Pero es el sabor casi el mismo. Y lo que hago, o sea, un touch. Así, ahí está, me encanta. Y entonces lo que le otorgamos es un saborcito como más... Sí, le otorgamos como un saborcito más fresco al pesto. Por eso sí. en la receta van a encontrar que dice pesto y. Porque pesto con menta y. Claro. Y le tiramos un poco de... Esto nueces. De nueces mariposas. Sí. Esto sí depende de qué tanto le gustan las nueces. Pues hay gente que no le gusta, ajá. que no sabe comer esto, entonces no le ponga. No, pero un fruto seco espectacular, así que prueben. ¿Qué vos necesitas? ¿Sal? Sí. ¿Sal? Ya estamos casi. ¿Y sí. la cucharita? Cucharita. ¿Le ponen un poquitito de sal? Sí. A esto. ¿Ven? Sal. Espectacular. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva y el queso... Acá está. Ahí. Rallado. ¿Queso rallado? Sí, señor. Estamos a full, ¿eh? Sí. Mira que nos paramos, ¿eh? Nos paramos. Nos vamos a un pequeñísimo corte y volvemos en Saber Comer con Osvaldo Olivera cocinando. Pero en tu presencia no, yo no puedo actuar. Mírame, con eso canto en reacción tardía esta canción. ¿Sabe bailar, profe? Más o menos. Ah, más o
más o menos. ¿Algún movimiento de hombro por lo menos? Tipo medio sexy, ¿eh? Claro. Bueno, estamos de regreso. Vamos con... Vamos con la salsa beso de Judas. Es una salsa dulce y picante. Picante, ok. Sí, calenté aceite de oliva. Le tiramos un ají o un chile, como quieran. Sí. Acá yo traje varios. Estos son varios. Este sí. es así como petizo. De purete. Respetable. Sí, me encanta. ¿Y salsa de soja? Sí. Y el miserable para abajo. Sí. Ah, el miserable. O la miserable, como es. ¡Epa! Esto es rápido. Este me encantó, ¿eh? No hace falta ponerle sal ni nada. No, con esto ya tiene mucho sabor, ¿eh? Sí, no hace falta ponerle sal ni nada. Sí. Y... Chau, Chesky. Chau, sí. Y le colocamos... En un potecito. Me encanta. I'm sexy. ¿Muy picante? No. Se llama beso de Judas porque lo que ocurre es que usamos... Esta es una miel negra. Miel negra. O melaza, como quieran llamarlo. Lo que ocurre es que al meter en la boca es dulce, muy dulce. Sí. Y cuando tragas se vuelve picante. Y ahí entonces uno siente así el dulce. Sí. Y después él te traiciona y te pica por toda la boca. Por eso es traicionera. Sí, me encanta. No sé para qué le puse la cuchara a esta. Sí. Bueno. Mira que estamos contra reloj, estamos haciendo inédito. Rápido. Esto que está acá son las fajitas con salsa de cerveza. Sí. Yo puedo, perdón. Acá lo que adelantamos, les cuento que el picor del ají nos está haciendo toser. Esto es cocina en vivo, estamos todo hisopado negativo, señora, le aclaro. Y acá lo que adelantamos es grillamos la sopa paraguaya. Sí. Con aceite de oliva y le tiramos nuestro pesto que ya habíamos hecho también. Quedó espectacular, dicho sea de paso. El pesto está divino. Divino. Y esto es, se le coloca las fajitas de carne. Ah, claro. Las fajitas de carne y encima. Sí. ¿Qué querés? Cuchara. Sí. Ahí está. ¿Viste? No. Está potente, ¿eh? Y encima. Sí. Esto aprendí en México porque ellos dicen que el picante es no negociable en la comida. Ahí está, ¿viste? Bueno. Escuchen. Hijo de mil, esto sí que es sensorial. Esto es sensorial. Siento toda mi. Venga, va por acá. Uh-huh. Ahí, ven. Vamos a alejarle para que Patricia no se escandalice. Bien. Y decir gracias a Charmeco, a Fer y Exacto. a. Paola, Salón de Belleza, que va de manos y pies, pero espera un segundo, profe, nos vamos a la promo de Secotec del día de hoy y volvemos ya. Ok. I'm sexy and I know it. Secotec te presenta la Mixer Power Titan Black 1200XL. Mejora todas tus recetas con el mixer Titan Black. Entre todos los mixers disponibles en el mercado, este es el más moderno por su diseño y funcionalidad. Tiene un brazo extra largo para más comodidad. Una campana anti-salpicadura. Un motor súper potente. Bate y tritura todo tipo de alimentos. Con botones ergonómicos que facilitan su uso prolongado. Cuenta con 1200 watts de potencia. Perfecta para conseguir mezclas finas y homogéneas. Dos novedosas varillas batidoras para lograr bizcochos esponjosos.
cuenta con este accesorio para lograr un puré suave y cremoso sin esfuerzo. No te pierdas de este producto excelente ingresando a la página web www.tiendasecotec.com.py y lo recibís en tu casa y en cualquier punto del país con todo medio de pago. Ingresando el código América podés acceder a descuentos adicionales o llamar al número que aparece en pantalla. Secotec, la marca más vendida en España, ahora en Paraguay. No es que sea de mi época porque yo no tengo época. Mira cómo nos estamos descubriendo. ¿Qué te pareció la promo de Secotec? ¿Ya tenés todos los electrodomésticos para tu casa? No, ¿sabes qué me falta? La planchita que tienen ellos. Ahí está. Esa planchita es brutal. Con el código América, sí. Descuentos especiales. Esa planchita es genial. Que sos mi primo. Esa fajita sale así. Máximo. Sí, salen dos segundos, sale la fajita. Me encanta. Gracias, profe. Ok, no, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se llamaba? Esto es Aloha. Aloha es un jugo. Sí. Es una limonada endulzada con miel negra o melaza. Sí. Lo único que hacemos es que le colocamos té verde, en base a té verde. Me encanta. Ayuda un poquito más para la digestión. Me encanta. Mejora un poco la digestión. Para que después del picantín, entonces tomemos la Aloha y no tengamos sentimiento de culpa. Bien, causó furor acá en el corte, ya nos estamos repartiendo todo traemos viandita acá en Saber Comer. Así que gracias, profe Osvaldo. La próxima viene... Judith, Yamil. Exactamente. Sí, sí. Vamos Yamil a traerla a Yamil. Okay. ¿Le convences vos? Sí, sí, le convences. Venimos. Ok, no, gracias a vos, gracias a toda la gente, a todo tu programa. Y nos inscribimos por favor, sí, recuerden, espacio Soho, sí. Para la Clínica de Exploración Literaria, un espacio sensorial, donde, así como acabas de ver, sí. Está en juego el olfato, el gusto, la vista, todo. Todo. Y el eje temático es la literatura, porque, puro. Vamos, y hay que leer, señora. Así que, gracias. Ok. Genio. Gracias. Mejor que un chef profesional, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.